Señoras y señores, les damos la bienvenida a la presentación del Plan República Sana, en el cual la candidata a la presidencia de la República por la coalición Sigamos Haciendo Historia, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, expone sus propuestas de salud. Nos permitimos presentar a quienes integran el presidium esta mañana. Preside este evento la candidata a la presidencia de México por la coalición Sigamos Haciendo Historia, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Muchas gracias. Le acompañan el coordinador general de los Diálogos por la Transformación, el doctor Juan Ramón de la Fuente. La candidata al gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina. Destacada médico general que forma parte de los Diálogos por la Transformación, la doctora Jackie López. También está con ustedes, especialista en oncología genética y de cáncer de mama e investigadora SNI nivel 2, la doctora Janine Chavarri Guerra. Y agradecemos la presencia del reconocido médico e investigador emérito del SNI, secretario del Consejo de Salubridad General y director general del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición recientemente. Ha sido presidente de la Academia Nacional de Medicina, de la Asociación Mexicana de Medicina Interna, de la Asociación Mexicana de Gastroenterología, de la Asociación Mexicana de Patología, de la Asociación Internacional para el Estudio del Hígado. Ha recibido el reconocimiento al Mérito Médico 2014, doctorado honoris causa por la UNAM en 2015, medalla al Mérito en Ciencias y Artes 2015 y el Premio Nacional de Ciencias en 2016. Agradecemos que esté con nosotros al doctor David Kershenovich Stalinkovic. Por supuesto, queremos agradecer su presencia a las y los integrantes de la comunidad médica, académica e investigadoras e investigadores presentes. Por supuesto, de igual forma a las y los integrantes de los Diálogos por la Transformación y al equipo de campaña, sin duda también a los medios de comunicación. Y agradecemos la presencia de la doctora Annie Pardo Semo, investigadora Premio Nacional de Ciencias 2023. Gracias por estar aquí y también gracias a las dirigencias de los partidos políticos y candidatos presentes. Vamos a comenzar cediendo el uso de la palabra al doctor Juan Ramón de la Fuente. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Para el equipo de Diálogos por la Transformación, siempre un gusto y una distinción que nos acompañe la próxima presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Saludo a nuestra candidata al gobierno de la ciudad, Clara Brugada. Y muy brevemente, pero sin ser redundante, no quiero dejar de comentar unas breves palabras adicionales sobre quienes también nos acompañan en este presidium, porque son emblemáticas de lo que hemos venido haciendo en este proceso de los Diálogos por la Transformación que la doctora Sheinbaum convocó a principios del mes de diciembre y que en escasos 3 meses hemos llegado ya a realizar más de 270 diálogos en sus diversos formatos, a veces como foros en este modelo, en ocasiones en formatos un poco más restringidos de mesas de trabajo donde se ha podido entrar en detalle en aspectos que son a veces más técnicos y que requieren de una dinámica distinta. La mitad de los foros se han realizado fuera de la Ciudad de México, lo cual nos ha permitido tener una cobertura territorial, yo diría que muy razonable. Y de todos ellos, cerca de 30 presencia de dos colegas que fueron muy activas en estos diálogos es significativa. Janine Chavarri, que ha desarrollado un programa de acompañamiento a las y los enfermos con diversos tipos de cáncer y que ha mostrado que es un programa exitoso y que sin duda nos va a permitir enriquecer esa dimensión del programa de salud. Y Jackie López, que es una colega, es una médica general, pero es una gran comunicadora que hace que la educación para la salud pueda llegar a muchos ámbitos del país, y esto es quizá uno de los instrumentos de la prevención, que es una de las prioridades que nos ha indicado la doctora Sheinbaum, se vuelva más efectivo. Y desde luego, pues como ya todos ustedes saben, el que este eje haya estado esté coordinado por David Kershenovich, la verdad es un gusto y es un privilegio para todos nosotros, David. Quizá uno de los médicos más reconocidos, no solamente en este país, sino diría yo, es un médico de clase mundial, pero que su propia trayectoria como clínico, como profesor universitario de más de 30 años, como investigador con aportaciones originales, como administrador de los servicios de salud al frente del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y de la Nutrición Salvador Zubirán, y como alguien que también ha conducido parte de la política de salud pública desde el Consejo de Salubridad General, lo hacen sin lugar a duda un personaje singular con el que además siempre es un gusto trabajar por su capacidad para escuchar y para sintetizar temas complicados, y es lo que ha venido haciendo a lo largo de estos diálogos. También agradecer la presencia de otras y otros coordinadores de los diálogos por la transformación, de otras y otros candidatos a diversos puestos de elección en la ciudad que nos acompañan y desde luego a todas y a todos ustedes. Permítanseme muy brevemente simplemente señalar que desde el pasado día primero, cuando la doctora Sheinbaum arrancó su campaña propiamente dicho, planteó en sus primeros 100 puntos una serie de temas que tenían que ver con la salud. Esto les da a ustedes una clara idea de que son compromisos que desde una primera etapa se fueron planteando por el interés que representa este tema para la doctora Sheinbaum. Pero a lo largo de los diálogos esas propuestas se han venido enriqueciendo, se han venido fortaleciendo, y eso es lo que nos va a plantear hoy el doctor Kershenovich. El que vayamos a tener una científica en la presidencia de la República nos da enormes oportunidades para avanzar en diversos temas. Uno de ellos será el de la salud. Habrá, como vamos a escuchar, más ciencia y más conocimiento para hacer mejor el trabajo de prevención, de tratamiento y de rehabilitación. Pero también el que sea una científica nos garantiza que habrá en la presidencia de la República un sello propio, un sello distintivo de rigor, en donde el conocimiento va a ser una palanca habitual en las tareas de gobierno. Eso es lo que nos ha indicado reiteradamente la doctora Sheinbaum, y hoy pues escucharemos una parte del esfuerzo de estos diálogos que nos han permitido, en realidad, debo decirlo, aprender muchísimo, enriquecer la propuesta que originalmente había sido elaborada por el Instituto de Formación Política de Morena, y a partir de ese primer instrumento tener un planteamiento que cada vez va estando más acabado como resultado de esos encuentros, de ese análisis y después, desde luego, del rigor con la que la doctora Sheinbaum analiza las ideas y las propuestas que las y los coordinadores le vamos planteando. Así que, sin más, dejo con ustedes al doctor Kershenovich para que nos haga la presentación del eje temático de salud. Muchas gracias. Buenos días a todas y todos. Saludo con mucho gusto a la doctora Claudia Sheinbaum, al doctor Juan Ramón de la Fuente y a las compañeras que nos acompañan aquí en el presidio. Hace más o menos unas cuantas semanas, la doctora Sheinbaum presentó sus 100 compromisos, dentro de los cuales destacaban en forma importante los compromisos para la salud. Y ven ustedes en esta diapositiva que se refirió a ellos como una república sana. No, si me regresan las diapositivas, como una república sana. Y yo creo que vale la pena detenerse un momento para pensar qué quiere decir una república sana. Quiere decir que sin descuidar el cuidado de la atención de los pacientes, es muy importante mantener la salud. Y para mantener la salud es muy importante el concepto de la prevención y el concepto de la atención primaria. Y en los diálogos para la salud que hemos tenido, ha habido la oportunidad de escuchar múltiples voces de la sociedad y reforzar lo que quiere decir una república sana, mantener la salud de la población. Yo les presentaré ahora algunos de los puntos relevantes que hemos escuchado en los diálogos para la salud. El primero tiene que ver con la gobernanza del sistema de la salud. El tener una planeación adecuada es algo muy importante y la Secretaría de Salud será responsable de las actividades normativas y regulatorias en concordancia con el Consejo de Salubridad General, quien se encargará de elaborar los catálogos de medicamentos esenciales y no esenciales. Otra tarea muy importante en la Secretaría de Salud será la prevención y la salud pública, incluyendo en forma prioritaria la vacunación, y dentro de unos momentos hablaré de la vacunación en particular porque ha habido avances muy importantes en lo que se refiere a la vacunación. Concepto muy importante es promover la producción nacional de vacunas y el uso adecuado de la cartilla digital de vacunación. Además, la Secretaría de Salud coordinará a los institutos nacionales de salud en sus labores de investigación y de alta especialidad. El IMSS continuará con la atención de la población con seguridad social. El IMSS-Bienestar se encargará de la atención médica de quienes no cuentan con seguridad social, aspecto muy importante aprovechando la estructura que ya existe del IMSS. Y esta se encargará de dar prioridad a los cuidados preventivos, incluyendo estudios de laboratorio y gabinete, así como cirugías, rehabilitación de los quirófanos y medicamentos gratuitos. Algo muy importante que veremos dentro de unos momentos es cómo se comunican los distintos sistemas, y para ello la receta electrónica migrará a la plataforma del Sistema de Información de Medicina Familiar para tratar de tener un sistema de recetas integrado entre los distintos servicios de salud. BIRMEX será la encargada de la compra consolidada, del almacenamiento y de la distribución de medicamentos. Y para ello se implementará un sistema de información nacional de medicamentos, y aspecto muy importante es que se revisarán los procesos de planeación y los tiempos de adquisición. El poder hacer los tiempos de adquisición en forma efectiva y coordinada será muy útil para poder tener el acceso y la distribución de los medicamentos. La siguiente, por favor. Eso es en cuanto a gobernanza. El segundo aspecto tiene que ver con la infraestructura y el proceso de modernización del sistema de salud. Se elaborará un plan maestro de infraestructura que no puedo tocar en extenso, pero que incorpore los conceptos de salud digital aprovechando los avances que existen en tecnología. Se harán espacios para la promoción de la salud y no exclusivamente para la atención de la enfermedad. Concepto muy importante para entender lo que quiere decir una república sana. Y el plan estará proyectado a corto, mediano y largo plazo. Se dispondrán de los recursos humanos y tecnológicos necesarios, pero un aspecto muy importante es que no nada más a nivel federal, sino también a nivel estatal y municipal, para poder cumplir con las funciones de prevención y atención primaria, se estimulará la participación comunitaria. A través de la tecnología se va a evitar el vía crucis de la tramitología y se va a facilitar el continuo de la atención de las personas en el proceso de referencia y contrarreferencia. Actualmente, muchos de los trámites de referencia y contrarreferencia implican muchos papeles, y además el paciente tiene que desplazarse y él es el responsable del continuo de su atención. Con la plataforma de tecnología, lo que se trata es que los estudios viajen y que además el paciente pueda también tener la certeza de que va a ser recibido en su consulta. También muy importante es el equipamiento de los consultorios familiares a lo largo de toda la República, y se ha hecho un estudio del equipo médico que será necesario tener en cada uno de los consultorios. Destaco, por ejemplo, el fonodetector de latidos fetales para el embarazo y el electrocardiógrafo digital portátil para poder atender en los consultorios a estos pacientes. También se establecerán convenios con farmacias que se adhieran al programa para dispensar gratuitamente medicamentos genéricos a pacientes del IMSS-Bienestar, que no tengan que estar acudiendo a su resurtimiento de recetas necesariamente al centro hospitalario, y en un principio estas recetas cubrirían la hipertensión arterial, la diabetes, medicamentos antidiarreicos, antieméticos para la náusea y el vómito, el ácido fólico y el hierro para las madres embarazadas y los anticonceptivos. Esto podría seguir aumentando, pero es algo muy importante, y las farmacias que se afilien tendrán un cartel que las identifique como afiliadas al sistema de farmacia Bienestar. Esto no reemplaza la entrega en las unidades de salud, sino que la complementa, promoviendo el apego al tratamiento oportuno. Alguien que tenga diarrea, que tenga vómito, no tiene que esperar a ir a un centro hospitalario, sino que pueda surtir su receta. El precio que negociaría el gobierno es menor que el pagado en mostradores debido a la economía de escala y su fiscalización es sencilla y fácil de tener. El siguiente punto tiene que ver con la cultura de la prevención y de la salud. Se trata de promover cambios en el estilo de vida, aquí tienen algunos, incluyendo en forma importante la salud mental, que es un aspecto muy importante en la actualidad. Pero también hay que reconocer que no nada más depende de la Secretaría de Salud, sino que depende de otras entidades del gobierno, algunas de las cuales están señaladas en la diapositiva, y que depende también de la participación de la sociedad en su conjunto. También se trata de identificar en forma temprana los factores de riesgo genéticos o ambientales. Eso es muy importante porque México es un país tan heterogéneo que los factores de riesgo no son los mismos en el norte de la República que en el sur de la República y se requiere tener una clara identificación de los factores de riesgo. Se procurará la seguridad alimentaria y adecuada nutrición de todo el ciclo de vida, niños, adolescentes, adultos y adultos mayores, y se continuará impulsando las campañas de prevención de las enfermedades infecciosas. Decía yo hace unos momentos que dentro de la cultura de la prevención es muy importante las vacunas. Y actualmente con los avances que tenemos en ciencia, ya no nomás es el esquema de vacunación de los niños, sino que hay esquemas diferenciados, por ejemplo, para adolescentes, el papiloma, etcétera, para adultos y para adultos mayores. Existen programas de vacunación específicas para adultos mayores, como es, por ejemplo, el herpes. Se requiere diseñar una extensa campaña nacional para promover la aplicación de las vacunas y va a ser para ello muy importante fortalecer la red del frío y la capacidad técnica del capital humano. Pero un asunto muy importante es el de promover la producción nacional de vacunas. Esto es muy importante más allá de las vacunas, porque lo que permite es desarrollar la tecnología necesaria para hacer, por ejemplo, biosimilares y mantener los productos de innovación. Y además es muy importante para otro tipo de terapias, por ejemplo, en neoplasias, como es el manejo de la terapia celular. De tal manera que el invertir en desarrollar vacunas cubre un aspecto muy importante, pero a la vez ofrece la posibilidad de avances muy relevantes en lo que viene a futuro en la medicina. México tiene la capacidad de poder producir vacunas, tiene el recurso humano, el recurso académico para poder cumplir con este propósito. El cuarto punto es la consolidación del programa de gratuidad. La gratuidad en los servicios médicos y medicamentos, y yo pongo, incluso aquí se pone antineoplásicos incluidos, es fundamental para la estrategia hacia la cobertura de salud universal. Es un tema de equidad y de derechos humanos que contribuye a mejorar la calidad de vida y aumenta la sobrevida con dignidad. El programa de gratuidad es un programa esencial para lograr la cobertura universal de salud. Para ello se harán uso de avances en tecnología y medicina, se implementarán plataformas digitales para el abastecimiento y prescripción de medicamentos, se avanzará en el diseño de un sistema robusto de información epidemiológica y, muy importante, señalado en la diapositiva, un programa de farmacovigilancia. El programa de farmacovigilancia es muy relevante para conocer bien las indicaciones de los medicamentos, para evitar la polifarmacia y la dispensación de medicamentos. En atención primaria, que es esencial para lograr una república Sana, se requiere que el sistema funcione 24 horas los 7 días de la semana. Actualmente, mucha de la atención ocurre en la mañana, pero hay que aprovechar la capacidad instalada y que sirva todo las 24 horas por 7 días. Y eso puede ocurrir tanto en centro de salud, en el hogar, en el nivel hospitalario e incluso en los niveles más especializados. Actualmente, la atención ocurre fundamentalmente en el sistema hospitalario, pero se puede complementar, por ejemplo, con la atención médica domiciliaria en un programa que se denominará Salud Casa por Casa. Habrá incentivos para los integrantes de la familia en el cuidado de enfermos crónicos o terminales o con problemas de salud mental, tratando de evitar el desplazamiento hacia los centros hospitalarios y disminuir la saturación. Y se va a reforzar la formación de profesionales de la salud con la contratación y a homologar paulatinamente los sistemas de atención, sueldos y prestaciones en todo el país. Y para ello es muy importante lo que está señalado en esta diapositiva. Actualmente hay distintos sistemas de atención, más allá de la denominación, y con la tecnología es posible hacer estándares de interoperabilidad en salud que permitan tener con seguridad y con funcionalidad los sistemas. Esto además de favorecer la movilidad del paciente en referencia y contrarreferencia, aumentaría sobre todo la calidad en el servicio de salud. El concepto de calidad en cualquiera de las medidas que se implementen se vuelve muy relevante para el buen funcionamiento del servicio de salud. Otro hecho muy relevante que pongo como algunos de los ejemplos tiene que ver con el valor de las pruebas clínicas en la atención primaria. Hay dos tipos de pruebas, una que es el laboratorio fijo y con los avances que hemos tenido en ciencia y tecnología, ahora hay pruebas rápidas en el sitio, así como nos hacemos la prueba para el COVID, o prueba para la influenza, se pueden hacer muchas otras pruebas, la hemoglobina glicosilada, los lípidos, etcétera, y estos se pueden hacer en el sitio en donde es visto por primera vez un paciente sin necesidad de tenerlo que referir a un laboratorio. Pero otro concepto muy importante es el hecho de que lo que queremos que viajen son las muestras de los pacientes, no los pacientes. Actualmente alguien que vive, por ejemplo, en satélite, se tiene que desplazar a Tlalpan a tomarse sus muestras. Entonces, lo que se propondrá es centros de toma de muestras, un transporte adecuado con cuidado de la cadena de frío y aprovechando las técnicas geoespaciales, tener centros en los cuales se pueda procesar las muestras, es decir, que viaje la muestra y no necesariamente que viajen los pacientes. ¿Y por qué es posible esto? Vean esta diapositiva del número de usuarios activos en redes que tenemos en México, el número de usuarios de Internet, el número de usuarios con conexiones en celulares, toda esa tecnología se puede aprovechar para lograr una atención primaria efectiva y de calidad. Otra de las estrategias tiene que ver con la atención en los primeros 1000 días de vida y con el envejecimiento. Los primeros 1000 días de vida son fundamentales. Es el momento en el cual se decide el peso, la talla de una persona, su desarrollo cognitivo, madura el cerebro, etcétera. Y es algo que no tiene un costo, no requiere tanta medicina, sino lo que requiere es una atención primaria, y ello tendrá un impacto en las enfermedades crónico-degenerativas. Si logramos una nutrición fetal, una nutrición materna adecuada durante el embarazo, si les damos suplementos de hierro y de ácido fólico a las madres y se piensa en tener una cartilla que permita que se le entregue a toda mujer embarazada con el número de visitas y con la suplementación necesaria, se disminuiría en forma importante la obesidad, la diabetes mellitus, la hipertensión arterial. Además, se desaturarían los servicios de atención hospitalaria y disminuiría la carga de la enfermedad. El envejecimiento hay que verlo no como una enfermedad, hay que verlo como un envejecimiento fisiológico. Todos vamos a envejecer y lo que se requiere en esas circunstancias es fundamentalmente acompañamiento y cuidado, y por eso la atención domiciliaria puede ser una estrategia muy importante. Otro aspecto tiene que ver con la política industrial del sector salud. La relocalización comercial del mundo es una oportunidad para que México potencialice sus valiosos recursos académicos, científicos y productivos aplicados al sector farmacéutico y a los dispositivos médicos. En particular, avanzar en la producción de vacunas, en lo que se refiere al mercado de genéricos y biosimilares, seguir innovando en dispositivos médicos. Actualmente México es el 5.º exportador de dispositivos médicos a nivel mundial. Si aprovechamos la capacidad académica, científica y la política se logra actualizar o conjuntar con la política farmacéutica, hay una gran oportunidad de desarrollo en la política industrial del país. Me pasa la siguiente. Mis últimas 3 diapositivas tienen que ver con un aspecto fundamental, que es la preparación de los recursos humanos y hacerlo adaptado a las necesidades que tiene el país en relación a sus factores de riesgo y a la patología que tiene. Actualmente los médicos no somos entrenados, somos entrenados para un sistema de especialización y no está enfocado a la medicina preventiva ni a la atención comunitaria. Y se requiere que a nivel de los centros de preparación se facilite precisamente estos aspectos de prevención y atención primaria. Y se pueden lograr a través de diversas universidades. Un ejemplo es la Universidad de la Salud para que cubra este tipo de enseñanza. Para ello, se propone que los médicos que vayan al servicio social tengan un incentivo para el examen nacional de aspirantes a residencia médica, pero más importante, que los graduados bajo este sistema puedan tener una plaza asegurada en el IMSS-Bienestar, aquellos médicos que se gradúen precisamente en medicina comunitaria. Elemento muy importante en el sistema de salud son las enfermeras, y algunas de las propuestas es un reconocimiento como proveedoras de servicio de diagnóstico y atención primaria, por ejemplo, en el manejo de la diabetes mellitus y de la hipertensión arterial. Muchas veces el paciente no tiene el apego al tratamiento porque tiene que estar esperando una consulta médica para algo tan sencillo como un medicamento que pueda prescribir la enfermera. La enfermera, además, es frecuente que sea la líder de equipos de atención médica integrada y se puede hacer cargo de los enfermos menos complejos y prescribir bajo supervisión médica, es decir, que cada receta que se elabore tenga trazabilidad y tenga transparencia. Todo esto ayudaría a reducir las brechas en la calidad de los servicios. Otro aspecto muy importante tiene que ver con la administración en el sistema de salud. Se requiere que las personas encargadas de la administración tengan capacidades productivas que puedan favorecer un desarrollo sustentable que impacten en la calidad institucional, que exista equidad y diversidad y, muy importante, que tengan responsabilidades organizacionales y que ayuden al desmantelamiento de las barreras burocráticas que son comunes y tener además un conocimiento de la aplicación de las normas y las leyes, aspecto muy importante en la administración en los diversos servicios de salud. Para lograr todo eso es muy importante y contamos con el compromiso, con la calidad y con la profesionalidad del personal de salud. Creemos que con todo ello se puede seguir adelante en el programa de tener precisamente una república sana, como es la propuesta que hizo la doctora Claudia Sheinbaum. Muchas gracias. Agradecemos al doctor David Kershenovich. Señoras y señores, es momento de escuchar las palabras de nuestra candidata y próxima presidenta de México. Con ustedes, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Muchas gracias. Muy buenos días a todos, a todas. Gracias al equipo de Diálogos por la Transformación, a todos los presentes, trabajadores, trabajadoras de la salud, reconocidos, muchos de ellos. Y muchísimas gracias al doctor Juan Ramón de la Fuente y al doctor David Kershenovich. La verdad es que no solamente en el caso de Juan Ramón es un gran servidor público como rector de la UNAM, como embajador en Naciones Unidas, sino que además fue secretario de Salud y es un excelente médico que conoce de estos temas, y tener al doctor Kershenovich coordinando al equipo pues es un enorme privilegio. Muchas gracias, doctor Kershenovich, no solamente por su reconocimiento nacional e internacional, sino porque en este proceso ha generado una cantidad de foros, trabajos, desde médicos y médicas que trabajan en el IMSS, en el ISSSTE, en centros de salud, hasta reconocidos investigadores nacionales. Todos han sido partícipes de este proceso y reconociendo también los avances que se tienen a este momento en el gobierno de México. Yo quisiera mencionar o resumir algunos temas que para mí son fundamentales y que muestran nuestra política de república sana. Primero, somos los únicos que tenemos como convicción que el acceso a la salud es un derecho, no es una mercancía, no es un privilegio. No se trata de que el que tenga recursos económicos pueda acceder a la salud, o del viejo seguro popular, que no solamente no resolvió los problemas, sino que generó enormes corrupciones en distintas entidades de la República, sino desde lo avanzado hasta ahora, partir ahí para consolidar un sistema nacional de salud para el bienestar. Y está en el cuarto constitucional el acceso a la salud como un derecho humano. Y ese es, en esencia, el principio con el cual diseñamos la política. Nadie más lo puede diseñar así porque nadie considera que el acceso a la salud es un derecho más que nosotros en este proyecto de nación. Lo segundo tiene que ver con el fortalecimiento de las instituciones públicas. Está bien que exista la medicina particular, la medicina privada, pero es para quienes tienen los recursos económicos para acceder a la medicina privada. Nosotros lo que queremos es consolidar y fortalecer las instituciones públicas. Y ahí está desde la Secretaría de Salud y sus funciones hasta el papel de BIRMEX, la COFEPRIS y, por supuesto, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el ISSSTE y el IMSS-Bienestar, que es el nuevo sistema de atención a la salud para todos aquellos que no tienen seguridad social. Entonces, primero, la salud como un derecho y segundo, el fortalecimiento de las instituciones públicas. El tercero tiene que ver con la prevención de la salud, y si no que me corrijan si lo digo de una manera que no es correcta, la prevención. Y ahí diseñamos esquemas que ya existen, pero vamos a fortalecer desde salud casa por casa, que nos va a permitir identificar enfermedades como la diabetes, la hipertensión, que provocan muchas otras y que saturan y que generan grandes costos y grandes sufrimientos a las personas. Por eso es el salud casa por casa, pero también la buena alimentación, el que no haya una vida sedentaria, y eso solo se puede hacer educando desde las instituciones educativas, pero también desde las familias. Entonces, la prevención como esencia de nuestra política de salud. Y ahí tiene que ver con alimentación sana, tiene que ver con la detección de enfermedades, tiene que ver con este programa que vamos a desarrollar de atención a las mujeres en el embarazo y en los primeros 1000 días de vida, de nacimiento hasta los 1000 días de los niños y las niñas o de la niñez. Lo siguiente es el fortalecimiento de la atención primaria de la salud, que tiene que ver con el fortalecimiento de los centros de salud, todo lo que ha mencionado el doctor Kershenovich, los centros de toma de muestra y todo lo que está vinculado con la referencia y la contrarreferencia hacia ya los hospitales o la atención secundaria y terciaria. Lo que sigue es la tecnología. Vamos a impulsar de manera muy, iba a decir agresiva, pero no es la palabra, la tecnología de manera muy desarrollada para todo lo que tiene que ver con la prevención y la atención. Vamos a impulsar el expediente médico electrónico, vamos a impulsar la receta electrónica, incluso la telemedicina, que nos permita, como lo hicimos en el COVID, la atención de las personas, pero la tecnología va a ser esencial en el desarrollo del sistema. Lo que ya mencionó el doctor Kershenovich, la política industrial y de salud, que tiene que ver con el fortalecimiento de la investigación médica vinculada con el desarrollo industrial en nuestro país. No solamente es por lo que está ahora de la relocalización, que haya industria de equipos médicos y medicamentos en nuestro país, sino que esté vinculada también con la investigación en la salud. Si algo goza nuestro país es de investigadores e investigadoras con un reconocimiento nacional e internacional en la investigación en salud, y tenemos que potenciarlo tanto para la atención como para el impulso de la innovación. Y por otro lado, el personal médico, desde su formación hasta el papel que juegan en los distintos sistemas de salud. Ese sería un resumen muy rápido de lo que presentó el doctor Kershenovich. Yo quiero decir tres temas fundamentales. Uno, tenemos al mejor equipo. En la definición de la política de salud. Dos, ponemos en el centro a las personas y particularmente aquellos que menos tienen y que son los que más sufren en la prevención y la atención a la salud. Y tres, vamos a tomar el sistema como se queda ahora con sus avances y vamos a impulsar el mejor sistema de salud pública para el bienestar. La salud es uno de los elementos centrales en la política del próximo sexenio. Muchas gracias a todos y a todas. Ahí están las palabras de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, Y con esta fotografía, con las y los integrantes del Presidium, con las y los integrantes de este equipo, ha sido presentado el proyecto, la visión y los compromisos para una república sana. Sigamos haciendo historia con Claudia Sheinbaum Pardo. Esa fotografía es la conmemoración y, señoras y señores, finalmente, ahí está la fotografía y finalmente les invitamos a ponerse de pie para entonar juntas, para entonar juntos el himno nacional mexicano. Muchas gracias, señoras y señores. Así damos por concluida la presentación del Plan República Sana de la campaña de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta 2024. Gracias por su presencia y hasta la próxima.